Hola Tron fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les traigo un nuevo unboxing. Bueno, si ustedes quieren ser tan felices como soy ahora mismo, que irradio felicidad por todos los poros de mi piel, compren en Show Fit Store. Repito, Show Fit Store y Gundami.com para las mejores figuras de acción. Ya sé que si los logos de Show Fit no es lo mismo, pero tengo que decir sí o sí mi frase. Bueno, ahí tenemos 1, 2 y 3 paquetitos. Así que vamos a empezar, bueno, paquetitos, este es un paquetón. Así que vamos a empezar a abrir paquetes ahora mismo. Y vamos a aprovechar por este, que ya viene pues un poquito medio cortado por aquí. Vamos por aquí, cortamos por aquí, cortamos por aquí. Ahora sí, Show Fit Store. Repito, Show Fit Store. Me encanta hacer eso. Bueno, abrimos por aquí. Abrimos por aquí. Y vamos a ver qué nos depara el futuro con este paquetón. A ver, porque solo tiene un paquetito que es ese. Ese sí que sé lo que es, ese paquetito. Pero es pequeñito. Y como es pequeñito, sé seguro lo que va a traer dentro. Va a ser una figura pequeñita, como ustedes ya supondrán. Oh, qué bien cerrado venía hoy este. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Cae, 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 cae. Cayó. Pues ahora mismo no sé lo que es. A ver. Ah, sí. No sé por qué tengo la caja más grande. A ver si son a escala Masterpiece o no. Bueno, tenemos dos figuras de la compañía. Era Mecha Invasion. Apenas se ve ahí abajo. Mecha Invasion. Dentro de su combiner, Giant Legion, tenemos a Loader y Mixer, que serían las versiones escala... No sabemos si es Masterpiece o no. Escala de Scraper. Y otra Long Haul, si no me equivoco, era Long Haul. No, era Scraper y Miss Master, si no me equivoco. Es que, claro, como no tienen la apariencia normal que se le supone a estas figuras, pues estoy un poquito. Pues un poquito fuera de sitio. Así, fíjense, aquí sí que lo vemos ahí claramente. Scraper y Miss Master. Caja bastante curiosa. Fíjense que. Vean ustedes qué caja más... Hace como un efecto... Como fue un efecto 3D. Una cosa muy extraña la caja. Y es rara porque aquí... No sé, viene esa imagen... Viene aquí el logo, parece que está al revés. Pero está al revés. No es una caja... No me acaba de llenar mucho. De hecho, fíjense. Aquí, por ejemplo, Warning lo ponen justo al contrario como está esta imagen. No sé. Vamos a ver. Y Warning por dos lados. Es una caja bastante extraña. Vamos a ver qué... Como son las figuras de grandes, las que vienen en su interior, porque está por ver si es escala Masterpiece o no. Uf, esto me huele a mí. Estos corchopans negros me huele a mí a Toy World o alguna de sus derivadas como Can Toys, Dream Star, algunas de estas. Dream Star Toys, alguno de sus derivadas. El manual. Qué manual más raro también. Es todo. Fíjense, se abre así. Y ahora se abre por la mitad. Es todo un poco extraño. O sea, estas figuras son ustedes que son figuras raras. Porque Miss Master, por ejemplo, Miss Master va a ser un brazo. Pero es que Scraper va a ser el otro brazo. Cosa que es bastante curiosa. Están todos cambiados de sitio. Veremos a ver qué tal son estas figuras. Venga, ya las abro, que me estoy haciendo mucho de rogar. No sé ni dónde se abre esto. Ah, por aquí. A ver. Vienen presentadas en su modo alterno. Y el tamaño, pues... No sé decirles ahora mismo si van a ser Masterpiece o no. Tendría que verlas en el modo robot. Viene aquí una batería. Esto no es muy normal porque en teoría no se pueden enviar baterías, no se pueden enviar pilas. Con el modo... bueno, perdón, modo aéreo. Iba a decir por avión. Iba a decir modo alterno aéreo. Estoy muy tonto. Por avión se pueden mandar baterías. Viene aquí con un mecanismo que no se indica dónde se pone aún. Y con la típica batería, la G13 para ese mecanismo. Estas suelen ser siempre AG13 o AG3.
Sin las gafas, la verdad que no veo qué batería es. Luego en la review se la muestro. Bueno, vamos a sacarlos. Pues están bonitos, pero no lo... ¡Uf! ¡Qué piso! ¡Qué piso más bueno que tiene esta figura! ¡Qué peso más bueno! ¡Jolín! Me están dando ganas de... Perdonen ustedes que vamos a coger el peso que tengo aquí guardado. Me están dando ganas de pesarla. A ver. Que tiene un peso muy bueno. A ver. 260 y... 6 gramos, para el tamaño que tiene un peso muy bueno. Y una apariencia bastante chula. Ruedas de goma. Pues saben ustedes que valen 80 y pico dólares los dos juntos. Por 40 dólares, o 40, bueno, pues vamos a poner 90 dólares, 45 dólares. Es que no me acuerdo seguro del precio ahora mismo, no os lo puedo decir. Pero por 45 dólares me parece una figura más que buena. Jolín. No esperaba yo... Esperaba yo un poquito menos. Voy a... Uy, qué peso. A ver este cuánto pesa. Pero el peso me ha sorprendido mucho. 288 gramos. Claro que, por ejemplo, fíjense estos depósitos. Esto es todo metal, este depósito. Claro, se nota el tacto. Como aquí ya hace un poquito de frío, el metal enseguida se nota que está más fresco. Fíjense... No se abre la puerta, no. Pero fíjense, qué bonito. Me ha sorprendido bastante. Yo, por 45 dólares, y también ruedas de goma, por supuesto. 45 dólares me parece una muy buena figura. Bueno, vamos a continuar, pero me parece muy buena figura para ese precio que tiene. Muy buena figura. Vamos a bajar un poquito la toma porque parece que está un poquito... Un poquito alta, bajamos ahí un poquito, ahí quedamos un poquito mejor. Vamos por el paquetito pequeño y siempre dejamos el grande para el final. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre hago la misma tontería. Abrimos, abrimos y abrimos. Y vamos a ver. Abrí demasiado rápido. Este sí que se lo quiere, o casi seguro, porque es una mini figura. Por el mini tamaño del mini paquete. A ver qué nos trae. Abrimos por aquí. Abrimos por aquí. Y abrimos por aquí. Y abrimos por aquí. Y abrimos por aquí. Abrimos por aquí. Y abrimos por aquí. A ver. Chequeo. Sabía lo que era seguro. Pues tenemos a Swindell de Magic Squad. Bueno, es el MSB52C, es color cómic en teoría. Munitioner, que sería Swindell de Magic Squad. Caja muy típica de Magic Squad. Fíjense con esa ilustración de fondo. Bueno, esa es como una especie de sombreado que le han dado la parte trasera. Siempre hacen lo mismo, más o menos. Fíjense, este Munitioner, qué bien que se ve. Vamos a abrirlo. Bueno, saben ustedes que a mí Machete Squad últimamente me tiene ganado, porque cada vez van a mejor con sus figuras. Qué bonito con su pie. Qué bonito y qué simple. Es simplista hasta el extremo. Fíjense, qué cosa más sencillita. Y más bien hecho, un tamaño mínimo, enanito, fíjense, es que desaparece el modo alterno desaparecido. Aquí tenemos el parabrisas, ahí la parte delantera, y los faros, que son simulados, evidentemente. De hecho, son simulados porque esto es la articulación de la cadera, fíjense. Pero vean ustedes, por supuesto, Swatch Crunch. Ya han anunciado, por cierto, la versión a escala Masterpiece de esta figura. ¿Ustedes dónde esconde las ruedas? Estos son ruedas de pega. Es que, fíjense, rueditas de pega, los hombros y aquí. Es que, seguramente esto, el escala Masterpiece, va a pasar con Brawl, viene con algunos cambios, algunos detalles que los van cambiando para que no sean... Bueno, los fallos que tienen los minis, pues los quitan para que se vean muy bien en escala Masterpiece. Bueno, vamos a dejarlo fuera de la caja, ¿no? Y ahora vamos ya con el grandote. A ver...
Sí, siempre hago lo mismo. Siempre dejo el grande para el final. Cuando más trastos tengo en el escenario, más me luce sacar el paquete grande. Bueno, abrimos aquí. Abrimos por aquí. A ver. MF004, producto que es. La verdad que no tengo ni idea de lo que es. MF. Estoy pensando y no se me ocurre nada con MF. No se me ocurre nada que haya pedido yo con. Se pueda llamar MF. Vamos por aquí. Abrimos. Está también muy bien pegado. Dentro de la caja de protección hay otra caja de protección. Me encanta cuando hacen esto, pero ¿para qué? Bueno, me imagino que será la caja del artículo, pero fíjense que dentro de una caja de protección tenemos otra caja de protección. Bueno, es curioso que hagan estas cosas. Me imagino que esta sea la caja del artículo, así que será algún KO de alguna figura, pero a mí no se me ocurre qué KO de qué figura puede ser con el MF04. De verdad que no se me ocurre. A ver. Vamos por aquí. Sí, evidentemente. Era la caja del artículo. No sé lo que es. Ya sé lo que es. Bueno, lo que pasa es que no me acuerdo ahora si este era Muscle Beer o qué compañía era. Pero bueno, es un KO del Optimus Prime Free Zero, la versión El Último Caballero. Y en la caja no pone nada por ningún sitio. A ver la caja de protección. Ah, mira, sí que pone aquí. Sí, fíjense, ¿lo ven ahí? Es cuarta compañía DLX OP. O sea, que es de la escala Free Zero DLX, es el Optimus Prime. Y la versión sería, a ver si podemos abrirlo. La versión sería la de el último, bueno, la era de extinción y el último caballero. Bueno, qué burrada. Estos caos de figuras de Free Zero están siendo bastante buenos. Quizás no tengo el de Cyber Era, pero este no es Cyber Era. Bueno, creo que no es Cyber Era, vamos a ver, porque ya no lo sé. Bueno, tiene aquí un montón de extras, ¿no? Vamos a cerrarlo para que los extras que ya se han caído por aquí todos. A ver, este iría aquí. ¡Buah! Me encanta, huele como las figuras de Free Zero. Flor a plástico del bueno. Bueno, tiene aquí la espada, ese pincho se pone en la mano, y tiene aquí pues varios extras como el escudo, y esto se me imagino que será el cañón del escudo. Bueno, luego vamos a ver los extras que trae. Y a ver la figura que tal se ve, porque... ¡Guau! ¡Qué bueno! Fíjense. ¡Qué bonito! Muy, muy bonito, muy, muy, muy bueno. Fíjense qué cosa más bien hecha. Viene con la cara sin el cubrebocas, cosa que no me gusta. Fíjense qué bonito y qué bien hecho que está esta figura. Y qué peso que tiene. Vamos a aprovechar, vamos a pesar. Ya que hemos sacado el peso hoy, vamos a explotarlo todo lo que podamos al pobre peso. A ver cuánto va a pesar. 880 gramos. Espectacular, fíjense, espectacular la articulación típica de Free Zero. No tengo el original, pero se ve como... Ya hemos hecho reviews de algunos caos, fíjense la espalda, como nunca se queda partida en un momento. Ya hemos hecho reviews de algunos caos y no tengo el original, pero bueno, este tiene muy buena pinta. Y no sé si tendrá LED.
Tengo que mirarla tranquilamente. De momento no se ve ningún interruptor. Luego miramos a ver si tiene LED. No lo sé, luego miramos a ver. Fíjense qué bonito que se ve. Igual que lo que vimos en la película. Bueno, amigos, pues le voy dejando. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Va, 15 minutos ya llevamos. No puede ser. Vamos a ver 15 minutos grabando. Sí, sigamos 15 minutos grabando. Bueno, le dejo ya, que siento que se me ha ido la review un poquito larga, pero bueno. Fíjense qué cosas más bonitas nos han llegado. Y ya pronto pues haremos las reviews correspondientes de todas estas maravillas. Bueno, amigos, como siempre les digo, comenten. Y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos.